Fue capturado en Argentina el presunto responsable del asesinato de dos policías ocurrido en el barrio Mandalay de la localidad Kennedy el pasado 27 de marzo en medio de un tiroteo. Según las autoridades, el hombre, al descubrir que la policía estaba tras su rastro, salió del país. Pasó por Ecuador, Bolivia y terminó su recorrido en Argentina, lugar al que llegó el pasado 5 de mayo con documentos falsos. Alias El Negro, como se le conoce, tenía circulares azul y roja de la Interpol. Era solicitado por los delitos de homicidio, hurto agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir, estafa y falsedad en documentos.